Podría esta semana aplicarse botón de emergencia para Jalisco. Bomberos de Jalostotitlán continúan brindando apoyo a la población a pesar de las carencias que están sufriendo. Estarán realizando diversas actividades por la Semana de la Familia. Cuando vemos, estas son las defunciones esperadas de la semana del 1 de enero al 26 de septiembre, de la semana 1 a la 39, las defunciones que esperábamos para este 2020 son 524.920. Las observadas son 718.090. Esto quiere decir que la magnitud del exceso de mortalidad registrado en las 32 entidades de la semana 1 a la 39 son 193.170 y ya en porcentaje, es decir, qué tanto de incremento con respecto a lo esperado, es un 36.8% de incremento. Esto es a nivel nacional. Y también señalamos aquí cuál fue la semana donde se observó el mayor exceso, que fue en la semana 29, como ya se los había dicho, donde en esa semana específicamente se observó un incremento de más del 100% o ligeramente por del 100%, o sea, del doble. La siguiente, por favor. Y estos son los números también ya estratificados por género y por edad, donde podemos ver que el porcentaje de exceso en hombres fue 43%, en mujeres 23%, como ya lo veíamos, es un incremento mayor de exceso de mortalidad en los hombres, con 122.397 casos, contra el de mujeres, que son de 63.117. Y cuando lo vemos por grupo de edad, el mayor porcentaje de incremento es en el grupo de 45-64 años, pero no así cuando lo vemos en número absoluto. Cuando vemos en número absoluto, el de mayor cantidad o de defunciones registradas en exceso de mortalidad es el grupo de mayor edad, pero como también ahí es donde mayor se espera, entonces el incremento de exceso es del 33%, pero el grupo donde mayor se observa el porcentaje de incremento es en el grupo de edad de 45 a 64 años, y aún en este grupo de 20 a 44 años tenemos un 18% de exceso de mortalidad. Fue el poder encontrar algunas palabras que se asocian con COVID, no solamente COVID-19, sino también pues, todo lo que se le pareciera, SARS, COVID, COVID. Muchas palabras que se fueron buscando de manera sistemática en la base de datos, y así llegamos a un número, descartamos aquellas que tuvieran, donde tal vez esta palabra estaba acompañada, donde decía tal vez SARS-CoV-2 negativo o no positivo. Y por otro lado también incluimos una serie y un número importante de defunciones que tenían ya sea neumonía típica o síndrome de distrés respiratoria, que también fueron algunos de los diagnósticos que se vieron con frecuencia. Una vez que incluimos esto, encontramos 193.153 defunciones que pudieran estar asociadas, es decir, que en alguno de sus registros se menciona algo que puede ser COVID, lo que representa el 72%. Este es el estado de Jalisco, donde también van a ver cómo este exceso de mortalidad son de los estados que inició de manera tardía también toda su curva epidémica, empezando el exceso más o menos en la semana 22, llegando a su punto máximo en la semana 30. Y aunque empezó a descender, también ha quedado en una meseta de exceso de mortalidad, cosa que también se observa y es más o menos consistente con lo que observamos en la curva epidémica. La siguiente, por favor. Estos son los datos acerca del incremento de casos y muertes aquí en México y también cómo se ha aumentado la cantidad de casos de personas que han fallecido por COVID-19, esto en Jalisco. Vamos ahora con datos de la cantidad de personas que han fallecido por COVID-19 ahora en Tepatitlán. Las muertes a la alza en Tepatitlán en el mes de septiembre comparado con el año 2019. Así nos lo confirma el oficial del Registro Civil, Gregorio Oropesa. Mira, a veces manejar cifras es complicado, sí ha habido diferencias. Por una causa u otra ha habido diferencias. Un ejemplo, mira, el número de defunciones tiende a aumentar en ciertos meses,
Pero eso no se deriva, pues, de una complicación o demás, pues, respecto. Número de funciones: en el 2020 registramos en septiembre 76 de funciones, y en un comparativo al 2019 hubo solamente 47. Estamos hablando de 29 fallecimientos en diferencia. Pues, a veces son los números un poquito medios duros, pero estamos, lo importante es dar los servicios. También es eres el primer medio que me lo pregunta oficialmente hoy en este día 26 de octubre. Estamos checando bien los datos, estamos revisando acta de defunción confirmadas, pues, en certificados de defunción. Aproximadamente, te lo comento, son cerca de 28 personas que han fallecido por esa causa, con certificado de defunción, obviamente, y con acta de defunción. Aproximadamente son 28 fallecimientos. Lo comentamos, abril, mayo, junio no venían a registrar, no había bodas, estaban canceladas. Desde marzo hasta el 7 de agosto no había bodas, las iniciamos el 8 de agosto. Toda esa gente ahorita se está trasladando, lo que fue en los meses septiembre y octubre, a registrar, a llevar a cabo los matrimonios. Es por eso que hemos tenido un aumento en el registro civil. Si vienes y sacas un acta, pues hay un poquito de fila. Sí, vamos a pedir que nos tengan paciencia. Estamos trabajando de un horario de 8 de la mañana a 3. Bueno, es la información acerca de cuántas personas han fallecido por COVID-19 aquí en Tepatitlán. Un dato interesante, por si usted quería conocer en ese sentido. Vamos ahora a hablar acerca del tema de los casos de COVID y el incremento que se han dado aquí en la región. Secretaría de Salud Jalisco da a conocer que en Tepatitlán se tienen 1,062 casos confirmados de COVID-19, en Atotonilco 478, San Juan de los Lagos 455 casos, Zapotlanejo 291 casos, Arandas 202 casos confirmados de COVID-19, Jalostotitlán 184 casos, Yahualica 117 casos confirmados de COVID-19, San Miguel el Alto 66 casos, Valle de Guadalupe 53 casos confirmados, Acatic 36 casos, Mexicacán 20 casos confirmados, San Ignacio Cerro Gordo 15 casos, Cañadas de Obregón 7 casos confirmados. Tomando en cuenta los 14 días de recuperación de personas que dan positivo a COVID-19 y datos del número de casos publicados el 25 de octubre con los casos publicados el 11 de octubre, actualmente se calcula que se tienen en Tepatitlán 251 casos activos de COVID-19, en Atotonilco 58 casos activos, San Juan de los Lagos 34 casos, Zapotlanejo 27, Arandas 37 casos activos, Jalostotitlán 11 casos, Yahualica 21 casos activos, San Miguel el Alto 3 casos, Valle de Guadalupe 4 casos activos, Acatic sin casos, Mexicacán 3 casos activos, San Ignacio Cerro Gordo sin casos activos y Cañadas de Obregón sin casos activos. En datos de la Secretaría de Salud Jalisco, en el aumento diario de casos de COVID-19 en municipios de la región de Los Altos, entre el 24 y 25 de octubre, se da a conocer que en Tepatitlán se incrementaron 44 casos, Atotonilco 6 casos, San Juan de los Lagos 1 caso, Zapotlanejo 3 casos, Arandas incrementó 5 casos, Yahualica aumentó 4 casos, Mexicacán tuvo un incremento de 2 casos. La Secretaría de Salud Jalisco exhorta a la población a permanecer en casa el mayor tiempo posible. Si se requiere salir al espacio público, se debe procurar que sea por corto tiempo, evitar las aglomeraciones, mantener distancia de 1.5 metros entre personas, usar adecuadamente el cubrebocas, lo que puede reducir hasta el 90% los contagios, y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcohol. Ante síntomas como fiebre que no cede, dificultad respiratoria o registrar una saturación de oxígeno menor al 92%, se acuda de inmediato a una unidad médica sin esperar al resultado de una prueba de laboratorio para SARS-CoV-2. Bueno, vamos ahora con el incremento de casos en algunos municipios aquí en la región de Los Altos en la semana pasada. En datos de la Secretaría de Salud Jalisco acerca de los municipios en la región de Los Altos que más casos de COVID-19 incrementaron
entre el 18 de octubre y el 25 de octubre fueron en Tepatitlán, que incrementó 132 casos, Atotonilco aumentó 32 casos, San Juan de los Lagos 25 casos más, Zapotlanejo incrementó 16 casos de COVID-19, Arandas aumentó 27 casos, Jalostotitlán 8 casos más y Yahualica 9 casos más de COVID-19. Esta fue la información. En la mayoría de los municipios que no aparecen allí es que no hubo incremento de casos de COVID, fue uno o dos, por eso no están puestos, pero sigue aumentando la cantidad de casos de COVID aquí en la región de Los Santos. Vamos ahora al corte comercial, ya regresamos. Tu hogar te habla. Escúchalo. En Interceramic tenemos todo lo que necesita. Aprovecha las diferentes opciones que tenemos en madera cerámica en tamaño 15x50. Además, convierte tu baño en un spa 24/7 con la gran variedad de muebles para baño y llaves mezcladoras. Ya no hay pretexto. Dale a tu hogar lo que te está pidiendo. En Interceramic, imagina simplemente lo mejor. En Pisos Chayo tenemos nuevos lanzamientos y nueva colección Forever, porcelanas, cerámicas tipo madera y promociones en la nueva línea. En la compra de 10 Pegapiso, llévate uno gratis de la mejor marca, Ademir. ¿Qué esperas? Conoce los nuevos productos en Pisos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. Nos encontramos en Mueblería Arias, ubicado en la carretera Teparandas, número 28. Lo mejor en muebles en toda la región. Ven y visítanos. Tenemos descuentos especiales en estéreos para el hogar. Queremos consentirte. Por ello, tenemos el colchón Silly a 12 meses sin intereses o descuento en pago en efectivo. Además, al registrarte en la página, podrías participar para llevarte premios en efectivo. Recuerda que en todas tus compras con nota pagada, te llevarás un boleto para participar en la rifa 2020, donde podrás ganarte una motocicleta, 4 pantallas y muchos premios más. Tienes hasta el último de diciembre para depositar tu boleto. En Sander nos especializamos en proporcionar la mejor calidad de materiales para construcción. No busques más. Sander Construcción, somos tu mejor opción. Haz tu pedido al 378-78-12049 o visítanos en Avenida Adolfo López Mateos 445 en Las Colonias. En Hospital Real San Lucas contamos con tecnología de vanguardia y atención de primera calidad, con personal altamente capacitado para tu pronta recuperación y así puedas regresar a casa más rápidamente. Encuéntranos en Avenida Luis Donaldo Colosio 863 en Tepatitlán. Publicidad. EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Y continuamos aquí en su noticiero CNT, agradeciéndole por su compañía y preferencia. Le comento, bueno, estamos ahora en la situación de que se ocupa todo el apoyo y todas las manos. Por eso, ahorita primero hay que cuidarnos para evitar cualquier situación de riesgo o enfermedad por COVID-19. Es lo principal que debemos hacer. Debemos cuidarnos porque siguen incrementándose los casos, sino siguen aumentando la situación de riesgo. Sigue dando de qué hablar esta enfermedad, que sigue causando, pues desde daños económicos a la salud, familiares, y todo esto ha provocado que siga un problema y un caos en la sociedad. Y le comento, siguen aumentando los casos de COVID en la región, así que usted debe cuidarse mucho más. Y otro tema, en Jalostotitlán sí hay un cuerpo de bomberos, pero están trabajando y apoyando a la comunidad, esto de la mejor manera posible, a pesar de carencias que tienen. Bien, el día de hoy nos encontramos en Jalostotitlán, nos encontramos aquí en Bomberos, nos encontramos con Salvador y bueno, pues él nos va a platicar un poquito de dónde está ubicado Bomberos, cuáles son los servicios que tienen, a pesar de que ellos pues nos cuentan que tienen muchas carencias aquí en Bomberos, pues tratan de apoyar a la población en lo que está en sus manos. Bueno, Salvador, tú eres el director de aquí de Bomberos, platícale un poquito a la población de aquí de Jalos, ¿cómo trabajan ustedes? ¿Cuáles son los horarios y los teléfonos? Para que la gente pues tenga este conocimiento.
Sí, gracias. Mira, nosotros nos encontramos ubicados en la calle Javier Mina, esquina Libramiento. El teléfono que contamos es 746-3359. Prácticamente contamos con un horario las 24 horas. Ahorita, en este momento, también contamos con servicios médicos. Y actualmente nos estamos viendo un poquito amarrados de las manos porque no contamos con recursos lo suficientes para poder ayudar a la población como se merece. Perfecto. Bueno, sabemos entonces que cuando está en sus manos ustedes apoyan a la población, entonces sería importante ahora decirle a la población que si ellos pueden, los apoyen a ustedes. ¿Cuál es la manera en la que la población puede apoyarlos a ustedes? ¿Con medicamento, con dinero, con qué tipo de recursos? Sí, prácticamente de todos los niveles, los servicios. Si necesitamos ahora, como dicen, ahora necesitamos de ustedes, porque estamos viviendo en la actualidad una situación económica muy crítica, ya que anteriormente pues teníamos apoyos de diferentes instancias y ahorita no contamos con ningún recurso para nada. Si gusta la gente venir aquí mismo a Bomberos, o si gusta, tenemos una cuenta en el banco donde por medio de transferencias o depósitos al banco pudieran apoyarnos. Y ahí pues nosotros pudiéramos apoyar más a la población en ese aspecto. Así es. Ayuntamiento a lo mejor ahorita no está aportando lo suficiente, entonces pues vamos a pedir el apoyo a la población. Pueden también hablar por teléfono y pedir más información con usted. Claro que sí. Si gusta hablar al teléfono que se les está brindando para pedir más información, y ya por ahí se les pasaría el número de cuenta. O como te digo, si quisieran venir aquí directamente, aquí sería bien recibido. Perfecto, muchísimas gracias, Salvador. No sé si hay algo más que le quieras comentar a la población de Jalos sobre la situación que se está viviendo en Bomberos, que a lo mejor ustedes quisieran apoyar un poquito más o tener mejores servicios, mejores vehículos, tener más gasolina, pero pues lamentablemente no se puede por el momento. Sí, nada más quisiéramos que nos tuvieran un poquito de paciencia, porque muchas de las veces nos hablan y a veces en el momento no contamos con los recursos o no contamos con combustibles para poder apoyar en el momento que se requiere. Pero ahí estamos haciendo hasta lo imposible por tratar de cubrir las mayores necesidades de la población. Perfecto, muchísimas gracias. Al contrario, aquí estamos para cuando guste venir, aquí los esperamos. Muchas gracias. Pues ya lo sabe, si gusta apoyar de alguna manera, a veces económicamente sabemos que no es posible, pero si tiene medicamento o quiere venir aquí directamente a Bomberos a preguntar cómo se puede apoyar, pues ya lo sabe. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, Elizabeth Romero. En concreto, hoy hay mucho que comentar. En primer lugar, a ver cuándo el Ayuntamiento de Tepatitlán da por sentado que su vía recreativa nada más no ha funcionado. Sigue siendo un proyecto que en tercera ocasión es igual. Muchas ideas, poca atracción de la gente. Ojalá que algún día tomen conciencia de que se están causando más problemas que beneficios para la gente de esta ciudad o de esta región. Y sigo esperando el proyecto para vías recreativas en Las Aguilillas, en El Molino y colonias donde no tienen tanta infraestructura para ir a hacer ejercicio. Sigo esperando y creo que tengo que conseguirme una silla para poder sentado esperar ese resultado. Segundo tema, ayer domingo 25 de octubre se cumplió el mes que dijo el Ayuntamiento de Tepatitlán en torno a las banquetas virtuales. Dijeron que después de eso iban a presentar un estudio o resultados de un estudio que se hizo, si habían funcionado o no. Me llama la atención que los comerciantes están felices y tranquilos, que los comerciantes están a gusto con tanta gente que ha aumentado al visitar el centro de Tepatitlán, con tanta gente que está acudiendo a caminar por las banquetas virtuales entre macetones. Sigue igual todo. No ha aumentado casi nadie de gente, pero bueno, si los comerciantes están felices, contentos y a gusto, ¿qué más se puede decir? Pero sí, falta que el INPLAN o el ayuntamiento presente los resultados que dijo que iba a ser a un mes.
Dijeron que era por un mes las banquetas virtuales y no las han quitado. Bueno, ahí está. Ojalá que sí hagan todo el centro peatonal ya para que no haya ningún problema. El otro tema, el gobernador de Jalisco dijo que va a apretar el botón de emergencia si sigue la tendencia de casos lunes, martes y miércoles. Y si el martes sigue todo para arriba como está pasando en todos lados, van a apretar el botón de emergencia, que es un botón de burla, es un botón que no sirve para nada, es un botón que no va a parar los contagios. Porque sí, van a cerrar todo a las 8 de la noche en servicio de transporte. El fin de semana los restaurantes van a hacer comida para llevar. Pero creo que el gobernador está equivocado en muchos aspectos. La región de Los Altos se maneja diferente a todo el estado. Aquí, en muchos municipios de la región de Los Altos, nunca paró la economía. Diga San Ignacio, Arandas, Cañadas, San Miguel el Alto, Tepatitlán, todo siguió casi normal como está, sin que haya pandemia o la haya. Todos lo hemos visto, todos lo hemos notado, que no se paró así como cree el gobernador. Es que estamos en una zona diferente. El gobernador manda de Acatic para allá, de Acatic para este lado. Nadie le hace caso al gobernador, que ni sueñe. Y a pesar que ayer en su mensaje dijo, en Tepatitlán están rebasados los hospitales, hay mucha más gente a la que pueden atender. Usted va a preguntar y dicen que no es cierto. Aunque sea cierto, pero dicen que no, que aquí hay suficientes camas para quien se enferme de COVID. Como ahí, ¿cómo está la situación? El botón de emergencia es solamente un movimiento político al cual nadie le va a hacer caso y eso no va a parar la pandemia. Yo, como sigo diciendo, ya abran todo, ¿para qué andan haciendo el cuento? ¿Para qué están diciendo? Cerramos las iglesias y las escuelas porque ahí se contagia la gente. Eso ya es una pasada. Mejor que abran todo. Hay fiestas, reuniones de 100, 200, 300 personas. Ah, pero que no vaya la gente al templo, 50 personas, porque hay contagios ahí. O las escuelas, aprendan a Irlanda. En Irlanda las escuelas están abiertas y no pasa nada. Aprieten el botón de emergencia, no lo aprieten. Aquí en Los Altos seguiremos igual, seguiremos disfrutando de la vida, haciendo fiestas. Viene Halloween, hay que celebrarlo, viene Día de Muertos, hay que celebrarlo, viene el aniversario de la Revolución Mexicana, hay que celebrarlo, viene Navidad, hay que celebrarla. Pues al fin y al cabo, ¿qué tiene que se enferma, que tenga que enfermarse? Eso dice la gente, no lo digo yo. Eso es lo que está pasando. Me imagino que cuando el gobernador ayer dio su mensaje, hablando acerca de la posibilidad de cierre, todos los presidentes municipales dijeron, sí, te vamos a hacer caso. Se voltearon y siguieron con otra cosa. Si tienen un grupo de WhatsApp, se dijeron, ¿sabes qué? No hay que hacerle caso al gobierno. ¿Qué tiene? Que la gente se enferme. Entre menos gente, mejor para nosotros. Y más si son gente que suponga al gobierno. Pero bueno, el botón de emergencia, yo creo y pienso que no funciona, que es algo que nada más sirve para meter miedo, pero que ya pasó de un cierre total de la economía a un cierre parcial y que no cierre nada. Mejor que siga todo y, como digo, que abran todas las actividades. Al fin y al cabo, de todas maneras lo hacen. No hacen un evento masivo porque hay mucha gente, pero hay una fiesta autorizada por el gobierno, no autorizada, y van cientos de personas. Como que ya no estamos en una congruencia. Lo que sí, y lo que está pasando, y es real, es que están incrementando los casos de COVID aquí en la región de Los Altos. Cuídese, no haga caso a lo que digan que no hay contagios. Sí hay muchos contagios, la gente sigue enfermándose y sigue falleciendo. Es un problema grave que tenemos. Usted cuídese, usted protéjase, usted haga las medidas básicas, lavado de mano, distancia adecuada, también uso de gel antibacterial y sobre todo no ir donde hay mucha gente para evitar cualquier posible contagio. Y como le digo, el botón de emergencia lo podrá apretar el gobernador. Aquí en la región de Los Altos va a ver que no va a cumplirse, va a ver que poca gente lo va a poner en práctica, va a darse cuenta. Ya esperemos a ver qué pasa el miércoles en la mañana, ya estaremos comentando de eso, pero bueno, veremos a ver qué ocurre. Pero usted sígase cuidando, sígase protegiendo y, como le digo, sigo esperando qué va a pasar con la vía recreativa y también con ese estudio que iban a hacer de las banquetas virtuales del centro de Tepatitlán. ¿Dónde quedó? ¿Qué pasó? ¿Sí vinieron miles de personas a visitar Tepatitlán por las banquetas virtuales? ¿O qué pasó allí? ¿Y los comerciantes?
qué bueno que está mejorando sus ventas con las banquetas virtuales, eso es lo importante. Y el COVID continúa aumentando. Cuídese, con botón de emergencia o sin botón de emergencia, la pandemia continúa y va a agravarse. Mejor cuídese y protéjase lo mejor que pueda. Eso en concreto para CNT, Basilio Gutiérrez. Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, en esta ocasión diferentes parroquias de la ciudad llevarán a cabo la Semana de la Familia, con diferentes actividades y pláticas de manera virtual. El señor cura Eliezer Lara nos comenta sobre por qué octubre es el mes de las familias, las temáticas que abordarán en las pláticas, e invita a los feligreses a estar al pendiente de sus parroquias para conocer la programación de las actividades de la Semana de la Familia. Este mes de octubre está dedicado al tema de evangelización a la familia. Cada uno de los meses del año en el plan o el proyecto diocesano de la pastoral está en una temática de evangelización. Así, por ejemplo, el mes de mayo es el mes de la Biblia, el mes de enero es el mes de la unidad de los cristianos, el mes de octubre es el mes de la familia y el mes de noviembre será el mes de los jóvenes y el mes de las ánimas, para rezar por ellos. En fin, por esta razón, el mes de octubre está dedicado propiamente a la temática de la familia. El señor obispo nos ha compartido un mensaje en favor de la familia, cuya temática ahora en este año se llama Familia, una historia de salvación. Precisamente haciendo conciencia de que nuestras familias, cada uno sabemos que tenemos nuestras historias muy particulares, muy personales, pero el señor obispo menciona en esta analogía con la Sagrada Escritura que nuestras familias también son una historia de salvación, así como lo fue la historia del pueblo de Israel. Dios ha caminado con nosotros desde que empezó la historia, con un matrimonio de jóvenes que se casan con la ilusión de formar una familia. Desde ese momento Dios empieza a caminar con ellos y los ha llevado por diferentes etapas para ir madurando, para ir creciendo, primero como pareja, luego como papás y luego en las diferentes etapas ayudando a los hijos a orientarse, a vivir bien. Y también al final de la vida, pues a ver la cosecha, que son los ancianos los que ven a los nietos con satisfacción. Y yo creo que en todas las parroquias se van a estar impartiendo estos mensajes. Estén atentos porque la pandemia pues ha hecho que cambiemos estrategias de evangelización. Ahorita es un poco riesgoso hacer convocatoria a grupos en los barrios, pero a través de las redes sociales nosotros vamos a poder mirar los mensajes. Les sugiero en el Facebook la página de la diócesis o el mensajero diocesano. Ahí todos los temas van a estar impartidos por conferencistas diferentes. Y en las parroquias, cada quien siguiendo su planeación muy apropiada y muy personal, pues van a estar impartiendo los temas desde la misa, los sermones o la homilía de cada celebración durante una semana. Algunas parroquias ya lo hicieron, otras estaremos en estos días impartiéndolo en la transmisión de las misas, así es de que estén muy atentos. Con imágenes de Juan García para CNT, informó Ángel Pérez. La información, esto es lo que está pasando en diferentes lugares, en diferentes parroquias y sobre todo usted acuérdese que ahorita estamos en la nueva normalidad, estamos ahora con lo que es estar algunas situaciones en que se hacen cursos y se están haciendo de manera virtual y usted los puede seguir tanto en el momento como después que se quedan ya grabados. Esto es por parte de la Semana de la Familia, que antes hacían actividades presenciales en la parroquia y otros espacios, y bueno, y ahora ya es otra situación muy diferente, otra situación la que se vive en esta nueva realidad. Vamos al corte comercial, regresamos con más.
Grupo Petromóvil, Petro San Juan, Superservicio Tepatitlán, Mini Estación Tepa, Miércoles de la Suerte, facturación 24 horas por internet, PetroTag, acumula puntos y gana premios y controla tu flotilla. Petromóvil, rendimiento y confianza. En Pisos Chayo tenemos nuevos lanzamientos y nueva colección Forever. Porcelanas, cerámicas tipo madera y promociones en la nueva línea. En la compra de 10 Pegapiso, llévate uno gratis de la mejor marca, Avenir. ¿Qué esperas? Conoce los nuevos productos en Pisos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. Cada vez son más los integrantes de la familia que se quieren conectar en casa a internet. En la computadora, en el celular, en la tableta, todos queremos estar conectados en redes sociales, ver una película, jugar un videojuego, realizar la tarea y ver televisión en alta definición. Y para esto necesitamos más canales de televisión y una mayor conexión a internet. TV Cable Tepa llega a Jalostotitlán con los nuevos servicios de fibra óptica Fastnet, los nuevos paquetes de internet y televisión, con los cuales podrás obtener desde 20 hasta 100 megas de velocidad. Y también para tu televisión puedes tener canales análogos, canales digitales y canales en HD. Podrás conectarte con más dispositivos de manera simultánea. Así que ya lo sabes, contrata Fastnet. Pregunta por la disponibilidad de zona con fibra óptica. ¿Qué esperas para venir a contratar a nuestras oficinas en Javier Mina número 27? O llamarnos al 378-78-23736. Televisión por Cable Tepa. Televisión por Cable Tepa. Por ti, por tu seguridad. Seguimos implementando nuevos productos a la familia. Porque sabemos lo importante que es salir adelante juntos. Nos levantamos más fuertes, más renovados, más unidos. Porque unidos somos más y hacemos más. Pacífica, siempre contigo. Lo mejor contigo. Nuevos paquetes de Fastnet. Fastnet 20. Paquetes de internet más televisión. Fastnet 30. Fastnet 50. Fastnet 80. Fastnet 100. Suscríbete desde 249 pesos. Más rápido, mayor velocidad, mayor seguridad. TV Cable Tepa. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Y continuamos aquí en su noticiero CNT, agradeciéndole por su compañía y su preferencia. Bueno, le comento que hay varios aspectos los cuales están manejándose en mucho sentido. Vamos ahora a hablar acerca de la siguiente nota comercial, que es Bio Longevity. Vea usted. El Hospital Real San Lucas ofrece medicina personalizada con el proyecto Bio Longevity. Las doctoras a cargo de esta clínica de acné nos explican de qué trata. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Yocasta Martínez, dermatóloga certificada con un doctorado en ciencias en biología molecular y soy asociada a BioLongevity. Este proyecto lo tengo con mis dos hermanas, que somos médicos con diferentes subespecialidades. Este proyecto de BioLongevity nos lleva a tener un enfoque más fino de la medicina en el tratamiento de nuestros pacientes. Y llegamos aquí a Tepatitlán de Morelos para atender en el Hospital Real San Lucas. Hola, soy la doctora Amaranta Paulina Martínez Alvarado, ginecóloga certificada con subespecialidad en biología de la reproducción humana, especialista en infertilidad, también certificada y asociada a BioLongevity. Este proyecto trata de ofrecer una medicina personalizada a través de la evaluación de las diferentes características que cada uno de los pacientes pueda presentar con el objetivo de tener una evaluación más específica y ofrecerles una medicina completamente individualizada.
Hola, yo soy la doctora Bien Stephanie Martínez Alvarado, soy pediatra y con una subespecialidad en endocrinología pediátrica certificada, además asociada a Biolongevity. El objetivo de Biolongevity es brindar a nuestros pacientes atención y acompañamiento en el proceso enfermedad-salud y en el trayecto apoyarlos a adoptar un estilo de vida saludable. Les quiero presentar la clínica de acné. Es importante identificar este padecimiento para tratarlo. El acné está presente hasta en el 90% de los adolescentes que cursan con algún grado de esta enfermedad. Y es muy importante porque tiene que ver con la autoestima de nuestros pacientes a largo plazo. Los signos para identificar un paciente que tenga que acudir a consulta dermatológica por acné es cuando hay lesiones muy rojas o inflamatorias en su cara, cuando hay un acné que se sale fuera de la cara y se presenta en el pecho, en la espalda, cuando tiene lesiones profundas como nódulos o quistes, cuando no ha respondido al tratamiento o empieza a dejar cicatrices, que son las secuelas de la enfermedad que se pretende prevenir. Sin embargo, hemos observado que muchos de estos pacientes pueden llegar a tener un trasfondo de otras alteraciones ginecológicas y endocrinológicas. Entonces, es importante que se atiendan y se valoren estos pacientes porque la piel es la expresión de otras enfermedades. Anteriormente, se tenía identificado o se creía que una paciente con ciertas características era solamente y exclusivamente portadora de este síndrome. Sin embargo, con el paso del tiempo, hemos identificado que el síndrome de ovario poliquístico tiene una manifestación universal y en cada paciente puede manifestarse de manera diferente. Es por eso que, a través de Biolongevity y de la clínica de acné, estamos invitando y estamos realizando una evaluación ginecológica temprana para poder identificar este tipo de alteraciones ginecológicas que normalmente se pueden manifestar con alteraciones menstruales. Sin embargo, es importante señalar que no todas las pacientes con ovario poliquístico tienen ciclos irregulares. Hay pacientes que pueden tener un ovario poliquístico y presentar completamente regularidades menstruales, es decir, menstruar cada mes y puede pasar esto desapercibido. Otra de las manifestaciones principalmente es un patrón poliquístico a nivel del ovario y algunas otras manifestaciones les llamamos de hiperandrogenismo, además del acné, como un poco más de aumento de vello facial principalmente o en algunas zonas donde normalmente la mujer no debería de tener un vello tan grueso. Las principales alteraciones metabólicas identificadas en estos pacientes están relacionadas con la glucosa, que es el azúcar en sangre, que bien puede predisponer para diabetes, algunas otras alteraciones en lípidos, como son triglicéridos, colesterol o el ácido úrico, y otras más específicas hormonales, como son alteraciones tiroideas. La dermatología es una subespecialidad que tiene el objetivo de diagnosticar, tratar y prevenir enfermedades de la piel, del pelo y de las uñas. Y también ofrece dermatología cosmética, que brinda varias posibilidades de tratamiento para promover el rejuvenecimiento en nuestros pacientes, que sumen bienestar. Y bueno, finalmente, ¿a quién no le gustaría verse más joven? Mi atención como ginecóloga y bióloga de la reproducción está enfocado en aquellos pacientes que cursan con infertilidad, un padecimiento que lamentablemente cada vez es más frecuente en nuestra población. Sin embargo, la medicina actual ofrece alternativas y tratamientos exitosos para ayudarles a ser papás. Así es que los invito para que se acerquen al Hospital Real San Lucas
para tener la oportunidad de conocerlos y poder ayudar a cumplir este sueño muy pronto. Como endocrinóloga pediatra, mi atención está enfocada en niños y adolescentes que cursan con alteraciones en el crecimiento, es decir, la estatura, pubertad temprana o tardía, diabetes infantil, enfermedades tiroideas y obesidad. Estamos ubicados en el Hospital Real San Lucas. Vengan a conocernos, somos Biologevity. Hasta aquí la información, con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Tania Durán. Nota comercial acerca de Hospital Real San Lucas. Vamos ahora con Emilio Gallegos y su comentario acerca de los deportes del fin de semana. ¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarles de nueva cuenta, iniciando semana. Muy, pero muy contentos porque pues todo fue vida y dulzura en esto del ámbito deportivo y por supuesto en el ámbito familiar. Bien, pues por orden de aparición vamos a platicarles de las portentosas Águilas del América, las cuales, bueno, pues hicieron gala de su pues ganas de ganar, porque ahora sí que no hubo muchos goles, pero uno fue suficiente para derrotar al Atlas. Nuestros amigos del Atlas, que bueno, pues lamentablemente pues vuelven a la senda de la derrota. No lo hicieron tan mal el Atlas. Viñas estuvo ahora sí que con la pólvora muy mojada. Se haya metido la mitad de las oportunidades que tuvo. Bueno, pues haya sido posiblemente una goleada del América. Pero bueno, el portero del Atlas, ahora sí que el jugador destacado que tuvo una excelente noche. Y gracias a él, digo, podríamos decir que de alguna manera el América no pudo anotar más. Y Viñas, como les digo, que no andaba tan fino en esta ocasión. ¿Qué pasó en el encuentro? Bueno, pues el Atlas se defendió bien, echó bien el camión atrás, contragolpeó, tuvo la oportunidad de, cuando iban todavía 0-0, Malcorra, mi amigo Malcorra, pues fallarla, y eso hizo que pues a la larga el América pudiera derrotar al Atlas. Lástima porque son de casa, son amigos, son cuatachos, pero bueno, en esto del fútbol hay que sumar. Y hoy que estamos en el tercer lugar, bueno, pues habrá que disfrutarlo, gozarlo, cuando menos lo que resta de la semana. Ya de los Tigres, el fin de semana nos haremos cargo de ellos. Y por otro lado, la máquina del Cruz Azul vino a arrollar a unas chivitas que pues se quejan, mucha gente, muchos que no lo vamos a las Chivas, de que pues son más, ahora sí que tacos de lengua que de otra cosa. Y eso viene a reflejarse a lo mejor en el encuentro. No jugaron tan mal a Chivas. Cruz Azul hizo su partido, lo hizo bien. Dos goles, que podría verse medio grotesco, dos de cabecita. El cabecita Rodríguez les metió dos golecitos. Pues bien, bien, porque a fin de cuentas hicieron lo que les tocaba a los visitantes del Cruz Azul. Y comentábamos de Chivas. Bueno, pues Vucetich hoy sí que nos quedó de ver. Ese ingenio, esa capacidad que tiene de hacer bien la reestructuración de los partidos, no le salió nada de lo que intentó. Corona pues también tuvo sus pocas intervenciones, pero a fin de cuentas lo hizo bien. Pues qué gusto que tanto América como Cruz Azul hayan ganado, y que pues los Dodgers también, hablando del béisbol, estén ahora juegos a dos, ojalá los Dodgers puedan ser los campeones. Bien, me despido, regresamos al estudio. Gracias, amigos, nos vemos en la próxima. Emilio, gracias por esta información, gracias por este comentario acerca de los deportes del fin de semana, sobre todo fútbol y parte de béisbol. Vamos al corte comercial, regresamos con más. En Pisos Chayo tenemos nuevos lanzamientos y nueva colección Forever. Porcelanas, cerámicas tipo madera y promociones en la nueva línea. En la compra de 10 Pegapiso, llévate uno gratis de la mejor marca, Ademir. ¿Qué esperas? Conoce los nuevos productos en Pisos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte.
Frescura natural. Nuevas toallitas húmedas adicionadas con extracto de rosa de Pacífica. Nuestras toallitas relajan e hidratan la piel dejándola sedosa y tonificada. Su tela extra suave, limpia y desmaquilla a la perfección. Toallitas extracto de rosa de Pacífica. Pacífica, lo mejor contigo. Nuevos paquetes de Fastnet. Fastnet 20. Paquetes de internet más televisión. Fastnet 30. Fastnet 50. Fastnet 80. Fastnet 100. Suscríbete desde 249 pesos. Más rápido, mayor velocidad, mayor seguridad. TV Cable Tepa. Visión deportiva con lo mejor del deporte local y regional. Son más los integrantes de la familia que se quieren conectar en casa a internet, en la computadora, en el celular, en la tableta. Todos queremos estar conectados en redes sociales, ver una película, jugar videojuegos o realizar tareas y también ver televisión en alta definición. Para eso necesitamos más canales de TV y una mayor conexión a internet. TV Cable Tepa llega a San Miguel el Alto con los nuevos servicios de fibra óptica Fastnet, los nuevos paquetes de internet y televisión, con los cuales podrás obtener desde 20 hasta 100 megas de velocidad y para tu televisión, canales análogos, canales digitales y canales en HD. Ahora ya podrás conectar más dispositivos de manera simultánea, así que ya lo sabes, contrata Fastnet. Pregunta por disponibilidad de zona con fibra óptica. ¿Qué esperas para venir a contratar en nuestras oficinas? J. Trinidad Martínez, número 180, local E. O llámanos al 378-78-237-36. Televisión por cable Tepa. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Seguimos con la información, vamos a ver unos accidentes que hubo el fin de semana. El fin de semana ocurrió un accidente de un camión de pasajeros que dejó 5 lesionados, esto en San Juan de los Lagos. Fue a las 4 de la mañana del sábado que elementos de protección civil en la comandancia regional ubicada en San Juan de los Lagos recibieron el reporte de un choque en el kilómetro 106 de la carretera San Juan de los Lagos-Guadalajara, entre un camión de pasajeros que cubría la ruta León-Guadalajara y chocó contra una pieza metálica que al parecer transportaba un vehículo de carga que se dio a la fuga. En el camión de pasajeros viajaban 30 personas, de las cuales 5 resultaron lesionadas, uno de ellos de gravedad. Los lesionados fueron llevados a un hospital particular para recibir atención médica. Ocurrió un accidente en la carretera San Miguel a Totonilco, a la altura del crucero hacia Totonilco, donde en este choque resultaron 7 personas lesionadas leves, quienes negaron ser llevados a recibir atención médica. Esto según información de Cruz Ámbar de Arandas. Apoyaron este percance bomberos de Arandas, Protección Civil de Arandas y San Ignacio. Elementos de la Comandancia Regional de Protección Civil Jalisco en San Juan de los Lagos atendieron un incendio en el rancho El Tepozán, ubicado en la carretera a Encarnación de Díaz por la vía San Sebastián, donde se incendió en su totalidad un comedero de ganado de 80 por 6 metros y de manera parcial una bodega de 10 por 30, afectando en los dos casos solo comida para animales. Bueno, son datos que se enviaron acerca de accidentes ocurridos o situaciones ocurridas el pasado fin de semana. Vamos ahora a hablar acerca con las fiestas de San Judas Tadeo. Del 26 al 28 de octubre se llevarán a cabo las fiestas en honor a San Judas Tadeo. Debido a la contingencia sanitaria, se llevarán a cabo tomando en cuenta las medidas sanitarias. El padre Juan David nos brinda más detalles. Lo primero es que sí es como una invitación para todas las personas. Sabemos el... Podemos decir la proyección y la devoción que existe dentro de nuestras comunidades y en general de nuestros ambientes. Por eso aquí en Tepa pues tenemos nosotros este templo dedicado exclusivamente a San Juditas. Claro, digo exclusivo porque cada comunidad tiene un patrono que se elige para tenerlo como tal. Porque sabemos que estos amigos de Jesucristo son los que nos llevan las gracias y también las peticiones hacia Dios. Y hablando acerca de nuestro programa que tenemos, queremos invitarlos
y en este año pues queremos, aunque por la situación en que nos encontramos, por la pandemia y coronavirus y todas esas cosas, queremos hacerlo en una forma más sencilla, más breve, y por lo tanto queremos lunes, martes y miércoles tener también nuestras celebraciones especiales. 7:30 de la noche serían el lunes, martes y miércoles, y el mediodía, el mero día, o sea el 28, queremos una misa a las 12, también para aquellas personas que son muy más, podemos decir, devotas de San Juditas, sobre todo personas que son un poco de fuera, darles la oportunidad, más bien a los que vienen de allá, y a los de aquí, pues en la misa de la noche. Y también queremos nosotros invitarlos para el martes 27 a las 12 del día, a los enfermitos, pero también igual, solamente que venga a traer a los enfermitos y una o dos personas que los acompañe, porque también queremos nosotros pedir mucho, sobre todo a las personas que ancianitos que no se encuentran pues enfermitos ni tienen síntomas de ninguna clase, para que no vayamos nosotros a pensar que vamos nosotros a invitar a todo tipo de personas a granel, sino que vamos a tratar de que también avisarles el domingo que solamente las personas que puedan hacerlo y que se encuentren más o menos en buenas condiciones. Por lo tanto, ahí están las celebraciones principales. Durante la noche, pues también en la mañana vamos a tratar de que en una forma al cabo en la mañana no hay muchas personas, que se hagan algunos cantos y también rezar el Santo Rosario para las personas que gusten hacerlo a las 7. Pensábamos pues al repique y todo lo demás, pero pues en vista de la situación que nos encontramos, también todo eso lo vamos a hacer pues así, en forma silenciosa, pero que la gente sepa también los horarios y los vea también en los lugares donde vamos a ponerlos. No hicimos programas especiales, pero queremos de todas maneras que vean los programas sencillos que se tienen para que las personas se ubiquen. Con imágenes de Juan García para CNT, informó Ángel Pérez. Hay posibilidades que Jalisco entre en botón de emergencia. Cuando definimos la estrategia para enfrentar la pandemia, en Jalisco se estableció un principio rector que hemos cumplido cabalmente. Lo más importante es cuidar la salud y la vida de los jaliscienses. Por eso hicimos de la prevención nuestra principal herramienta. Tomamos decisiones a tiempo y actuamos con responsabilidad en medio de la adversidad. Ante la incertidumbre, nos apoyamos en nuestros investigadores y especialistas y en todo momento, los criterios definidos en la mesa de salud de nuestro estado se han acatado con disciplina y corresponsabilidad ciudadana. Gracias a esto, pudimos evitar miles de contagios y, por supuesto, miles de muertes. Hoy Jalisco tiene la tercera tasa de contagios acumulados y la sexta tasa de mortalidad más bajas de todo México. Nuestra estrategia ha funcionado bien y el esfuerzo de todos ha valido la pena. Desafortunadamente, el mundo no cuenta todavía con una vacuna contra el virus y con la entrada de la temporada de frío, la pandemia ha tomado nuevamente fuerza. Varios países enfrentan rebrotes que los han obligado a tomar decisiones para cuidar a su gente. Hoy vemos nuevas medidas de confinamiento en ciudades y naciones que pensaron que ya habían superado la emergencia sanitaria. En México, estamos ante un escenario similar. Lo han confirmado las propias autoridades federales de salud, aun cuando el presidente, una vez más, ha decidido ignorar las alarmas encendidas. El gobierno federal ha vuelto a minimizar el riesgo que tenemos enfrente. Con cortinas de humo, quieren ocultar el inicio de una segunda ola de contagios a escala nacional. Esa actitud ya le costó miles de vidas al país. Solo el tiempo nos dirá cuántas muertes más se necesitan para que reaccionen y asuman su responsabilidad. Pero en Jalisco no vamos a quedarnos de brazos cruzados. No lo hicimos antes, no lo haremos ahora. Eso sería moralmente inadmisible. Nuestro estado se encuentra una vez más en el momento en que tomar las decisiones correctas representa la diferencia entre la vida y la muerte. Les explico en dónde nos encontramos. Los dos indicadores que la Mesa de Salud definió para la activación del botón de emergencia han llegado a un punto crítico. El día de hoy, la tasa de incidencia acumulada llegó a los 396.7 casos cuando el límite es de 400. No pasamos el límite, es cierto, pero es evidente que lo haremos la semana próxima porque la tendencia no se ha podido revertir. El día 22 de octubre alcanzamos el récord histórico de casos activos con 4.343. El día 23 se rompió el récord histórico de casos confirmados con 900. La tendencia a la baja que habíamos logrado durante todo el mes de septiembre cambió en octubre y en las últimas semanas se ha sostenido una tendencia a la alza. Y si a estas alturas todavía hay quien piensa que solo son contagios
y que no pasa nada, déjenme decirles que en los últimos meses el virus cobró la vida de 25 personas al día. El otro indicador es el del nivel de hospitalización, que esta semana llegó a 24.4%. Y aunque aún tenemos margen de maniobra, gracias a lo bien que preparamos nuestra reconversión hospitalaria, hay datos que debemos considerar preocupantes. Las unidades de cuidados intensivos para pacientes COVID han alcanzado niveles del 80% de ocupación en algunos hospitales. Esta semana, 3 de cada 10 casos activos van al hospital, cuando hace apenas un mes solo necesitaban hospitalización 1.8 de los casos activos. La presión en nuestra infraestructura de salud en Colotlán, Ojuelos, Tepatitlán, Ameca y Autlán alcanzó niveles por encima del promedio estatal. Esto no es fortuito. Simplemente reflexiona sobre lo que vemos todos los días. Pareciera que le perdimos el miedo al virus. Los centros comerciales a tope, los restaurantes con filas para entrar, los bares llenos, las casas se convirtieron en centros de reunión y de fiesta, la gente paseando como si nada sucediera. Incluso, muchas personas se olvidaron ya de la importancia de usar cubrebocas y muchos negocios dejaron de cumplir las normas establecidas para su funcionamiento. En fin, aflojamos la disciplina como consecuencia del cansancio y eso nos ha cobrado una factura muy cara. Nadie puede decirse sorprendido. Desde hace 4 meses, semana con semana, les dijimos a los ciudadanos lo que podría ocurrir si no cumplíamos con la responsabilidad individual. Sin embargo, a pesar del complejo escenario que enfrentamos, hemos decidido que no podemos volver a parar las actividades económicas porque eso sería terrible. Como la propia Organización Mundial de la Salud lo ha dicho, las medidas que hoy se tienen que tomar son distintas a las de la primera etapa porque hoy existe un riesgo real de colapsar nuestras economías y eso también puede costar vidas. Por eso justamente rediseñamos el botón de emergencia como un mecanismo pensado únicamente para frenar las actividades que generan aglomeraciones por actividades recreativas. Lo digo de nuevo con toda claridad. El botón de emergencia no es para que la gente deje de trabajar, sino para que la gente deje de pasearse y de reunirse por ocio o por diversión. El día de hoy no vamos a activar este mecanismo porque aún no se cruzó el límite. Y dijimos desde el principio que seríamos muy disciplinados en el cumplimiento de los acuerdos tomados por la Mesa de Salud. Pero por primera vez, desde el 13 de julio que presentamos el botón de emergencia, estamos obligados a realizar una medición a la mitad de la semana, el martes por la noche. Y de confirmar la tendencia de los últimos días, estaríamos aplicándolo de inmediato a partir del viernes 30 de octubre. En resumen, la decisión sobre la aplicación de estas medidas se anunciará el miércoles por la mañana y lo haremos en coordinación con la Mesa de Reactivación Económica a partir de las recomendaciones de la Mesa de Salud. Los datos de hoy domingo, del lunes y del martes serán fundamentales para definir lo que sigue. Vamos ahora con la segunda parte de este anuncio. A reserva de precisar en su momento con todo detalle la información de lo que implicaría, quiero recordarles la idea general del botón de emergencia. Primero, la medida duraría solo 14 días, solo eso. Después de ese periodo, evaluaremos resultados y definiremos los siguientes pasos. Segundo, la suspensión de actividades sería únicamente en las noches. Durante el día, seguiremos con las actividades normales, pero cumpliendo en serio con los protocolos sanitarios establecidos. Tercero, durante 2 fines de semana tendremos que quedarnos en casa. Sábado y domingo se suspenden actividades en todo el estado, salvo en Puerto Vallarta, en donde solo aplicaría la suspensión nocturna de actividades los 14 días. Cuarto, las actividades industriales que tengan procesos de producción continuos podrán operar de noche y también los fines de semana cuando cuenten con sistema de transporte propio. Vale la pena aclarar que tampoco se trataría de un toque de queda. Los negocios de alimentos podrán tener servicio a domicilio en la noche y los fines de semana. Podrán operar permanentemente las tiendas de abarrotes barriales, las de conveniencia, las farmacias, las gasolineras. La gente podrá salir en cualquier momento, aunque el transporte público dejará de operar a las 8 de la noche y los fines de semana. Quedarían prohibidas las reuniones de más de 10 personas a puerta cerrada y los eventos de más de 50 personas en lugares abiertos. Pero podríamos mantener los centros de trabajo operando con normalidad. En otras palabras, lo que estaríamos haciendo es evitar aglomeraciones innecesarias, invitando a quedarnos en casa el mayor tiempo posible durante 14 días. Así de sencillo. Por eso vale la pena aclarar, una vez más, si el viernes inicia la aplicación del botón, no vamos a parar de trabajar. No vamos a detener nuestra economía. No tenemos por qué perder empleos. Simplemente vamos a volver a tomar conciencia de que no es tiempo para andar de paseo ni de fiesta. Simplemente vamos a durar 10 días sin salir en la noche y 2 fines de semana quedándonos en casa. ¿Esta es una solución infalible o mágica al problema que enfrentamos? No, no lo es. Nadie ha encontrado una receta a prueba de errores para enfrentar el virus. Pero la evidencia de otros lugares del mundo demuestra que estas medidas
nos ayudarán a cortar la cadena de contagios. Bueno, esta es la información. Vamos a ver qué pasa en próximos días. Gracias, cuídese mucho, hasta pronto.